Muy buenas a todos, chavales y chavalas. Soy yo, soy José, ya sabéis, estáis en mi canal, el cual es el canal secundario de JJ Channel, que tendréis abajo en la descripción del vídeo junto al canal de Fandubs. Y estamos en el walkthrough Let's Play de este The Walking Dead Survival Instinct. Ay. Y nos vamos por la autopista a Polksville, el cual llegaremos de noche. La carretera está bloqueada por coches abandonados cerca de las vías del ferrocarril. Mueve los coches o toma una ruta alternativa. Pues yo estoy todo loco, tío. Yo muevo los coches. Entrar. Vale, lo primero que vamos a dejar son cosas en el maldito coche. Nos caben cuatro cosas más. Igualmente vamos a ver si hay alguien aquí innecesario. El revólver lo voy a soltar. Sí. Obviamente el combustible no. Y mi combustible ya se ha pasado para allá, sí. Vale. Munición de pistola la transfiero para acá. El revólver lo voy a soltar. La comida preparada la paso para acá. Yo creo que incluso el hacha no nos haría falta. Lo voy a transferir también. Vale, ballesta. Cuchillo, fusil. Bebida, munición del fusil y las saetas. Ok, perfecto. Pues vamos allá. Hay que mover teóricamente los coches. Vale, despeja el camino, empuja. Los coches, vale. Que no sé qué coches quieres que empuje, pero vale, los he visto allí ya. Vamos a ir por aquí primero. Pues también nos sirve para encontrar suministros. Con lo cual. Pues nada. ¿Dónde está mi flecha? ¿Lo matamos? Pues por matarlo. Porque no. ¡Ey! Por aquí había unas casas de aquí. Portátil. Puta musiquilla ambiente, tío. La tiene muy conseguida, ¿eh? Me cago en Dios. What the hell? ¿Y qué triste salida es esta? Salida, ¿sabes? Pues menos mal que no es una salida de emergencia, tú. Si no, iban apañados. Vale, vámonos de aquí. Munición encima de la mesa. Aquí hay munición. Oh, yeah. Oh, yeah. Vale, munición aquí. Lo voy a dejar abierto por si acaso luego tenemos que correr. No tener que estar abriendo y cerrando puertas. Vale. Coge la munición, coño. Nada.
pregunta es, ¿y la flecha que he tirado antes, dónde coño se ha quedado? ¿Se ha perdido en el inframundo? Joder, qué manco, tío. ¡No! Joder. Perdiendo aquí saetas como un idiota, tío. ¿Dónde coño se ha ido? Por ese lado no había ni una puerta abierta, ¿no? No. A ver. Una bengala que no me interesa para nada. Aquí no hay nada más. No. Por aquí no podemos salir. Más munición. Ok, vámonos. Ah, gasolina. Ya tardábamos en encontrar un poco de gasolofa. Soy sincero, pensaba que encontraría aquí el coleccionable. Pero no. Había munición, ¿sabes? Bueno. Decías que ya tardabais en encontrar la sofa. Pues toma la sofa, campeón. ¿Qué tal, coño? Ahora, no encuentro muchas, ¿eh? O sea, son muchos bidones, pero... pero no es que haya mucha... mucha gasolina, vamos. Puta mierda esta, la coges y te callas. No quiero ponerme a... es que quiero mirar a ver si encuentro el cacharro ese, que me parece muy raro no haberlo encontrado ya. Por eso no me quiero poner a mover ya los coches, ¿sabes? Esas puertas son de las que no se abren. Pues nada, vamos a mover los coches. Uy, tampoco son de las que se abren. Y no creo que me deje llegar hasta ahí. Efectivamente. Sigue. Los coches te bloquearán todo el camino que quieras. Pero ¿y cómo piensas subir las barreras? Las vas a tener que romper. Venga, coño. Vale. Pues no hemos encontrado el cacharro aquel. A saber dónde coño estará. Pero bueno. Vámonos. Ay.
Vámonos ya. Continuemos con nuestro... con nuestro viaje. You spotted? They were supposed to check in. Negative control. Circling the freight yard. Wait, there it is. Oh, damn. Yeah, there's a train. Smashed to hell. Off the rails. Looking for survivors. What about the cargo? We need those munitions for the evac. You hear that? Trainload of munitions dumped at the freight yard. What do you think now? Yeah, I think we're gonna make a stop. Scout, come in. Scout, you copy? Daddy, I'm here. Where are you? I'm... Daddy, are you okay? Oh, no. Me han mordido fijo. Ok, ahora tenemos tres supervivientes. A ver, mochila. Comida preparada, transferir. ¿Qué más? Munición de escopeta, transferir. Munición de fusil, transferir. Munición de escopeta, uno, soltar. Soltar. La comida preparada ahora se la van a zampar. Munición de fusil, soltar. Combustible, transferir. Munición de pistola, transferir. Vale, me quedan las bebidas energéticas, la munición de fusil, la saeta, el fusil, la ballesta. Vale, guay. Mi equipo está bien. Los soplagaitas estos. A ver, este está como para salir, este está como para salir y este está como para salir. Prefiero escopetas si es impaciente. Muy bien. Lo primero de todo, te voy a dar de comer, chiquilla, que no quiero que te me mueras. ¿Vale? Bien. Vale, tú vas a ir a buscar comida. Con la escopetica. Prefiere armas de hoja. A ti te voy a dar... el arte de emergencia. Pues no. ¿Quieres el martillo? ¿No? ¿Pistola potente? ¿No? ¿Semiautomática? ¿Escopeta de dos cañones? El hacha. Oso, te doy el hacha, que te den por culo. Solo a buscar comida también. Y a ti, campeón, prefiere armas contundentes. Vete a buscar comida. Y te me vas a ir con el martillo, le quita 4. La escopeta, 4. La pistola, le quita 4. Sin arma, espérate. A este le vamos a dar la escopeta. No, no, la escopeta no, el martillo, no. Joder, ¿qué pasa? ¿Que los dos queréis el puto hacha? Prefiere armas de hoja, es impaciente. Todo el mundo quiere el puto hacha. Pues nada, te voy a dar el hacha y a ti pues no te va a quedar otra que irte con el martillo. Total, por si morís. Si buscáis comida, traeréis comida. Sí, sí, es para que hagáis algo por vuestra vida, porque no me interesa nada de lo que vayáis a coger. Así que... vale. Pues... venga, vámonos. Comida, comida y comida. Nice night, huh? I haven't second thoughts about this one. Hey, I'm gonna go check it out. If it looks dicey, I'll be right back. If it looks dicey? Hillbilly, you've been at this way too long. Atapa. Damn, my damn walking. There. Good as new. Scout. Hey, Scout. Me parece que no funciona, Daril. Ya me meto en Tiny, pero... ahora me parece que te la has cargado. Hostias. Here we go. Y seguramente lo romperán. Bueno, antes de que lo hagan. Qué mal rollo.
with this? Joder. Pero seré idiota. Mira dónde disparar, ¿eh? Hola, ratita chunga. Ardilla. Se parece mucho a la mascota de Raccoon City, del Operation Raccoon City, del Resident Evil. ¿Está siguiendo un zombie? Suministros y tal, pero no, no hay nada interesante. Fuck. Jackpot. Spotted a loud one. Can you initiate rescue? Ah, negative. Dig up this wall. Poor bastard. Oh, shit. I'm the moon, Julian. Marl. What the hell? You ditched me, man. Ouch. They're coming at your heart, son. Man, where are you? Hurry it up. I'm counting at least 2 dozen. Vale, pues voy a necesitar mucha mierda para poder salir de aquí con vida, ¿eh? ¡Hosties! A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Joder! A ver... Bengala... No, espera. Primero... Vamos a ponernos a tope de vida. Ahora sí, la verdad. Vale, les ha dado igual. Les ha dado igual. Me cago la hostia. ¡No! Oh.
venir aquí. Vale. Una, dos y tres. Was for sure. Oh, sí, nena. Bengala. Me cago en la hostia. Coño. Oh, un M14, tío. ¿Cómo que no? Vamos, que si me la llevo. A ver. Saeta es 1 y 5, ¿sabes? No. Vale, tenemos un tanque de propano. Vale. Y hay una granada también. Joder, ya me tienen cogido. Más que nada para curarme, ¿sabes? A ver. Parece que ya se ha calmado la cosa. ¿Qué coño? Joder. No, no more rooms. Tus muertos, no more rooms. A ver. Munición de fusil 1. Estoy quedando sin munición y eso no es bueno.
Vale, parece que ya está. Ay, Dios, menos mal. Uf. I saw you fall. Your head's bleeding. Te sangra la cabeza. No, I'm okay. Chopper kicked up some shit is all. Is a Merle up here? No, just me. You, wait, your brother Merle? You talked to him down there? Yeah, on the walkie. He said... That walkie? It's broken. Must have happened when you fell. It doesn't even have batteries. But I... Let's go. We're about to miss the evacuation. No, but... Let's go, Daryl. Ah, muy bien. Te estás volviendo loco. Una comida y una comida. Muy bien. Qué divertido. Encontráis más de lo que gastáis, hijos de puta. O sea, gastáis más de lo que encontráis, cabrones. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, like y fab, porque lo digo yo, no porque tengáis que darle. Porque si no queréis darle, pues no le dais. Y nos vemos en el próximo capítulo de este Let's Play del The Walking Dead Survival Instinct. Hasta la próxima.